el Barça va por una joyita alemana. Fabrizio Romano asegura que el equipo culé fichará a Noah Darvich, de 16 años, considerado como uno de los grandes talentos del fútbol alemán, que actualmente juega en el Friburgo. Varios equipos de la Premier, como el Arsenal, Chelsea y Manchester City, además del PSG y el Bayern Múnich, lo han tenido en la mira. Pero según el periodista, es el Barça quien lo tendrá en principio en el filial, pero la idea es que brinque al primer equipo. El costo de esta operación sería de 3 millones de euros fijos más variables, más o menos un total de hasta 5 millones. Darvich juega con la selección alemana sub-17 y varios medios reportan que su potencia física, su técnica y personalidad fue lo que hizo que ojeadores del Barça lo voltearan a ver. Ya veremos cómo avanza este movimiento. Oigan, cracks, el futuro de Serginho Dest es una incógnita. Luego de su cesión en el Milan, Dest se unió a la pretemporada con el Barça, pero no logró convencer a Xavi de quedarse. Por ello, que ahora The Athletic menciona que estarían dispuestos a escuchar ofertas cercanas a los 10 millones de euros por él, considerando también la opción de volver a cederlo. El periodista Gerard Romero asegura que no se descarta rescindir su contrato, o sea, terminar el vínculo con el jugador. ¿Qué creen que pase con él? Alguien que totalmente descartó ir al Barça para cubrir la baja de Dembélé fue Leroy Sané. El diario Bild señala que el jugador no tiene la más mínima intención de salir del Bayern Múnich este verano porque su principal objetivo es seguir triunfando en Alemania. Pero eso sí, no lo descartaría para el futuro. Además de que él no quiere, pues el traspaso superaría los 40 millones de euros. Algo muy complicado para el bolsillo del Barcelona. Así que no, Barça y Sané por ahora no. Siguiendo con el Barça, ustedes saben que Robert Lewandowski ha dejado en claro varias veces que está muy feliz en este equipo. Y contó al diario L'Equipe por qué decidió cambiar al Bayern Múnich por el Barcelona. Quería cambiar de estilo de vida, de país, de idioma, conocer gente nueva. Siempre soñé con jugar en España y era el momento adecuado. A mi edad, estaba convencido de que tenía que dar este paso adelante. Justamente sobre el tema de la edad, el polaco, que está a unos días de cumplir los 35, dijo: la edad es solo un número. Si me comparo con los jóvenes del equipo, veo que sigo estando ahí. Todavía tengo mucha energía para dar en el Barça. Más Lewy para rato, que por cierto, está muy motivado para la siguiente temporada. Tenemos un enorme potencial en Barcelona. Aunque la primera temporada fue muy buena, sé que podemos hacerlo mejor en la Champions. Cracks, todos los días subimos videos con la mejor información para ustedes. Suscríbanse. No quiero jugadores que no quieran estar aquí, dijo Pep Guardiola ante las posibles salidas de Bernardo Silva y Kai Walker. También mencionó que si hay jugadores que quieren vivir una nueva experiencia, él no es el que les dirá que no. Y sobre su nuevo refuerzo, Josko Bardiol, Pep fue claro. Bardiol, qué apellido tan bonito tiene. Está haciendo un examen médico. Todo el mundo sabe que está aquí. Ojalá podamos cerrar el trato en las próximas horas o días. Y no descartó que vaya a haber más fichajes en el City. No creo que estemos acabados en el mercado. Todavía podría haber más en camino, dijo el entrenador del City. Así que Pep ya lo dijo. En los próximos días se hará oficial este movimiento. Por cierto, Guardiola junto a otros entrenadores como Jürgen Klopp han expresado su incomodidad respecto a la Liga Saudí y cómo cada vez se llevan más y más cracks. El Daily Mail reporta que los clubes de la Premier están listos para meter más presión a la FIFA para que adelanten la fecha límite de transferencias que termina 3 semanas después que en Inglaterra. Hasta ahora se reporta que la Liga Árabe ha invertido más de 350 millones de libras esterlinas, lo que la convierte en la quinta liga que más ha invertido en una ventana de transferencias este verano, y se especula que todavía se realicen más inversiones con poco menos de un mes en la ventana de transferencias todavía por transcurrir. Siguiendo con entrenadores de la Premier, el futuro de Julen Lopetegui con los Wolves estaría por terminar. El español estaría pensando seriamente en salir luego de la negativa del club de hacer fichajes para la siguiente temporada. Carlo Ancelotti está molesto con la directiva
por la planificación del equipo para la próxima temporada, reporta el diario Sport. Después de la salida de Benzema, el Madrid no tiene un 9 y aunque Carleto varias veces comentó que con José Lu era suficiente, ahora la falta de un killer lo tiene preocupado después de lo que vio en la gira de pretemporada. Incluso menciona que Carlo Ancelotti quería a Harry Kane antes que a Kylian Mbappé. Y sabemos que ahora mismo la novela es Mbappé con el Real Madrid y Harry Kane está cada vez más cerca del Bayern Múnich. Y pues como ni Kane se logró y parece que lo de Kylian de momento no se ve claro, la cadena SER asegura que el plan B del Madrid sería Dusan Vlahovic. Y por cierto, con el tema Kylian Mbappé, desde Francia se reporta que el Chelsea se habría metido en la discusión y que podría fichar al francés solo con una condición. Solo aceptaría una cesión por una temporada, no más, pues en 2024 tiene definido fichar por el Real Madrid como agente libre. ¿Cómo ven, cracks? ¿Les latería la idea de ver a Kylian Mbappé jugando en la Premier League o estamos casados completamente en que sea con la Liga y el Real Madrid? Las noticias breves que tienes que conocer en corto. A falta que se haga oficial, Jan Sommer será nuevo portero del Inter. Fabrizio Romano reporta que el acuerdo es por 6 millones de euros. El domingo Sommer llegará a Italia para el lunes hacer las pruebas médicas. Es oficial, Yunus Musa es nuevo jugador del Milan. El estadounidense llega para reforzar el centro del campo desde el Valencia y firma hasta 2028. Gianluca Di Marzio menciona que Vicha Baratskelia va a ser evaluado en los próximos días por su lesión en la rodilla que sufrió en el partido del Napoli contra Girona. Podría perderse la primera jornada de liga. Fabrizio Romano asegura que el Al-Ahly ha preguntado a la Roma por Roger Ibáñez, quien tiene también una oferta por el Nottingham Forest. Axel Di Sassi es nuevo jugador del Chelsea. Llegó del Mónaco por 45 millones de euros. Firmó hasta 2029. ¿Les gusta este tercer uniforme del Ajax para la próxima temporada? Adidas presentó los premios que se entregarán al final del Mundial Femenil. Este es el Balón de Oro que se le entregará a la mejor jugadora. Esta es la bota de oro para la goleadora del torneo y este será el guante de oro a la mejor portera del mundial. ¿Qué onda, crack? Llegamos a la parte final del video. Oigan, ya vimos todo lo que provoca Messi en Inter Miami, que obviamente muchas personas en el estadio lo saludan, él también lo saluda, la verdad es muy buena onda. Y aparte muchas personas lo esperan cuando terminan los partidos o los entrenamientos, etc. Y les voy a enseñar un video donde un chavo se arrima, justamente va Messi en su carro, como que le toca la ventana, Messi baja la ventana y hasta le da un beso, o sea, chequen el video. Dame la mano. Te amo, un beso. Te amo, capitán, te amo. Te amo. No lo puedo creer, boludo, no lo puedo creer. Y nos vamos con otra de la selección de Argentina, Dibu Martínez, que ya vimos todo lo que provocó con la situación de los penales, que les hacía como bromas, como para que se distraigan y todo eso. Y por eso FIFA lanzó esta ley que se conoce anti-Dibu, que es para prevenir este tipo de acciones. Y ahora a Dibu se le preguntó qué opinaba sobre, pues, esta ley y esto dijo. Me encantó, pues siempre buscan alguna excusa para que pero yo a mi familia, a la gente cercana decía, pero me da igual, ya somos campeones de todo. Claro, ya está. Llegaron tarde, le hicieron tarde. Le hicieron tarde. Los delanteros se pueden frenar, se pueden hacer todo y nosotros no podemos ni hablar. O sea, me parece que está mal, lo sacan a cada uno. Cracks, ¿ustedes qué opinan de esta situación? ¿Están de acuerdo con Dibu? ¿Creen que fue justo o injusto? Comenten aquí abajito. Y pues bueno, cracks, yo me despido. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajito todas nuestras redes sociales. Ya saben que siempre estamos activos para ustedes. Más al ratito hay un podcast muy interesante donde sale Manu y Carlos. Sobre todo el tema de fichajes, y analizan un tema muy importante sobre Dembélé y mucho más para que no se lo pierdan. Yo los veo en un próximo video.